lo que tú haces por aquí a esta hora. Hola. Hola. Lo mismo que tú, mi consorte. Espera acá, ponle tú ahora para tu casa. A mi casa, mira la hora que es. Hazme un favor, hacer. Lleva el tareco este para acá. Dile al viejo mío que él sabe dónde mandar. ¿Y tú después cómo te piras? Pregunta tanto, hacer, ¿me va a hacer el favor o no? Está bien, no te molestes. Si de todas maneras me estás tirando un cabo. Dale, muévete, muévete. Dale. Buenas noches, padre. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Y Rolando? ¿Te pasó algo? No, no, se preocupe, padre. Yo me lo encontré y me dijo que trajera a visitarse para acá, para la casa. ¿Y eso por qué? No me dijo. Parece que estaba apurado. Venga. Aquí está completo. Ah, muchas gracias. Nos vemos, puro. Buenas noches. Ahí, tirado frente a la cerca de la finca. Me ha ido la carretera. Entonces paré un carro y me lo llevé para policlínico. De ahí, cuando vieron que estaba vivo todavía, lo mandaron para acá. Yo ahí no lo conozco. Lo conozco, bueno, de vista. Creo que se llama Carlos. Maná. Hace 3 días un amigo de él me trajo el bicitaxi. Uh-huh. Aquello me extrañó mucho, porque él nunca se separa de eso, que es con lo que se gana la vida. ¿Por qué usted piensa automáticamente en una salida ilegal? Rolando decía que él se iba a como diera lugar. Lo repetía constantemente. Y como por el pueblo andan hablando algo de eso. ¿Y su hijo tiene familia en los Estados Unidos? Sí, mi hermana y su hijo, que es primo de Rolando. Yo hablé con ellos, pero él no ha llegado todavía por allá. Y eso es lo que me preocupa. A ver, ahora nosotros vamos a necesitar una foto de su hijo. La más reciente que usted tenga, eso nos va a ayudar mucho. Sí, un momento, por favor. Está bien. Mire, a ver si le sirve esta. Al fin abriste los ojos, mijo. Era de noche y yo venía en casa de una jevita que tengo por allá. Rolando venía por la carretera y me dijo que le llevara a visitarse para la casa. ¿Y qué hizo él? Se quedó parado aquí mismo hasta que yo me monté en el visitarse y me fui. ¿Y no te dio ninguna explicación? No, me dijo que estaba apurado. Fue una historia bastante extraña. No hay una casa en todos los alrededores. Yo creo que él iba a ver una mujer y no le cuadraba que lo vieran en visitarse. ¿Le habló alguna vez Rolando de su intención de irse del país? Sí, algunas veces hablaba de cuando estuviera en la Yuma y todas las boberías esas que se dice. Pero no creo que se metiera en nada que le costara porque él no tenía dinero para eso. No recuerdo más nada. Solo los hombres
que me golpearon por sorpresa. Yo traté de defenderme y me hirieron ya. Ah, no se mandó. Mire, encontré algo que me llama la atención. Rolando Figueredo Díaz, natural de Bauta, hace 3 días que está ausente de su domicilio. Su familia dice que puede estar vinculado a una salida ilegal del país, pero no hay noticias de su llegada. Ahora, en esta zona, en Playa Baracoa, frente a la finca Niña Bonita, él entregó su visitaxi a un amigo para que lo llevara a su casa. ¿Y? Que hace muy poco me llegó la noticia de esta persona que está hospitalizado en el Nacional, que alega haber sido asaltado esa misma noche en ese mismo lugar. ¿Y no es Rolando Figueroa? No, se nombra Carlos Monte Pedraza. Dame los datos de ese hombre y todo lo que se sepa del caso. Efectivamente hay indicios de que se estaba preparando una salida ilegal. Pero Guardia Fronteras no detectó ninguna embarcación ni movimiento en el litoral. A ti te están esperando los compañeros de Bauta y tú y yo nos vamos para el Hospital Nacional. Las heridas son graves. Yo creo que intentaron matarlo. Doctora, pero está en condiciones de hablar. Sí, aunque su estado general es débil. Es por eso que lo mantenemos bajo estricta observación. ¿Cómo se siente, Carlos? Imagínese. Miren lo que me hicieron. Yo necesito que usted haga un esfuerzo y me cuente todo lo que sucedió. Para saber quiénes fueron las personas que agredieron a su hijo, nosotros necesitamos su colaboración. ¿Y si lo están velando? Yo tengo miedo. No se preocupe, que aquí le está muy bien protegido. Pierda cuidado. Dígame una cosa. ¿Su hijo en algún momento le dijo que quería irse del país? Bueno, él hablaba cada rato esa bobería con los amigos. Pero lo que tiene allá es un primo. Y nunca ha dicho nada de llevárselo. ¿Y sabe si tenía algún dinero guardado? Hace un tiempo él vendió un cacharro que tenía. Y yo creo que ese dinero está guardado. Pero no recuerda ningún detalle de las personas que lo asaltaron. Había mucha oscuridad. Yo solo sentí el golpe que me dieron en la cabeza. Y me quedé en el piso atontado. Pero usted trató de defenderse. Traté. Pero me hicieron la herida en el cuello y ya no me acuerdo más nada. ¿Usted conoce a este hombre? No sé quién es. ¿A dónde le dijo Carlos que iba ese día? Nunca me decía para dónde iba. Puede ser que a encontrarse con alguna mujer. Bueno, imagínese que uno es hombre y tiene sus cosas. ¿Qué le robaron? La billetera. Y carnet de identidad, un poco de dinero también. ¿Cuánto dinero? 100, 150 pesos. ¿Cubanos? Sí, claro. ¿Algo más? El reloj. Me robaron el reloj. Descríbame ese reloj. ¿Y conoce alguna de las mujeres con las que él mantenía relaciones? No. Ese es un carro loco. Y yo prefiero no conocer a ninguna. Discúlpeme. ¿Usted me puede describir el reloj que usa su hijo? ¿Reloj? No. Él no tenía ningún reloj. A partir de la ausencia de Rolando y su comentario de que quería abandonar el país, la gente habla de una salida ilegal. Claro, no hay nada concreto. ¿Ok? ¿Alguna denuncia? Nada, como suele ocurrir en estos casos. Nosotros tenemos otro nombre.
Carlos Montes Pedraza. Carlos es todavía una incógnita. Pero hay alguna coincidencia. Vamos a insistir con mis fuentes para buscar más información. Y también con los jefes del sector, por supuesto. ¿Vio a alguien por los alrededores? Bueno, imagínese. Escapó la madruga. ¿A quién se le va a ocurrir pasar por aquí? ¿Y qué hacía entonces ustedes ahora por aquí? Es que yo trabajo en la vaquería. Y tengo que pasar obligado por aquí todos los días a las 3 de la mañana. Ah, mire. Es mía. Venga. Yo la usé para lavarme, para limpiarme las manos. Porque me embarré todo de sangre cuando lo cargué. Eso hay que comprobarlo. En la unidad tomaremos más muestras. ¿Algo más? Aquí no hay más huellas. Ha llovido mucho. Mire, oficial. Daniel. Mire, Daniel, a mí me preocupa mucho la desaparición de mi hijo. ¿Le dijo que tuviera la intención de irse ilegalmente? No directamente, porque él sabía que yo me opondría. Yo le hablaba de los peligros, pero él no me hacía ningún caso a lo que yo le dijera. Vaya, que él tenía su propia vida. Mire, yo necesito saber sobre sus relaciones. Sus amigos más íntimos, alguna mujer. Bueno, mujer fija no tenía, que yo sepa. Y sus amigos no venían por aquí por la casa. Aunque últimamente él hablaba mucho aquí con Arnaldo, uno que es panadero. ¿Y sabe sus apellidos? No, pero si usted quiere hablar con él es muy fácil. Él trabaja en una panadería de Bauta. ¿Alguien le comentó de un plan de salida ilegal? A mí, no. Según tenemos entendido, usted últimamente visitó con mucha frecuencia a Rolando Figueredo. Ah, de visitar, sí. Sí. A propósito, ¿de qué hablaban? De nada. Él vino para embullarme para una salida. ¿Quién organizaba esa salida? Nadie. Rolando está medio loco y siempre se le están ocurriendo cosas. En estos momentos, Rolando Figueredo está desaparecido. No, pero yo no tengo nada que ver con eso. A lo mejor es verdad la salida ilegal, pero yo no tengo nada que ver con eso. Mire, yo le pido que no oculte ninguna información. Yo no tengo nada que ocultar, oficial. Todo lo que yo sabía lo acabo de decir. Bien, entonces le vamos a pedir que no salga del pueblo y que, por favor, esté localizable. ¿Cuál es su estado general? Va mejorando. El golpe en la cabeza, al parecer, no ha tenido mayores consecuencias. Pero debe seguir de reposo. La herida del cuello requiere que se mantenga hospitalizado. Es necesario que se mantenga aquí. Cualquier decisión que ustedes tomen, por favor, nos la comuniquen. Tiene cómo localizarnos, ¿no? Sí, sí, cómo no. Mire, a mí me parece como si él tuviera miedo de algo. De algo que no ha dicho. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Hasta luego. ¿Usted pidió hablar conmigo? Sí. Es que volví a hablar con mi hermana y Rolando no ha llegado allá. ¿Y no le dijeron si Rolando había hablado con ellos recientemente? Sí. Él le pidió algún dinero prestado en caso de que pudiera llegar a Miami. Imagínese, mi hijo no tenía ni pasaporte. Así que figúrese usted el viaje que debe haber hecho. Parece que lo perdí. No se preocupe usted por eso. Mire, nosotros vamos a seguir con la investigación. Y bueno, ya lo mantendré al tanto. Muchas gracias. Nos vemos, ¿eh? Vamos a analizar lo que tenemos. Es muy probable que se estuviera preparando una salida ilegal. Aunque solo contamos con el nombre de Rolando Figueredo como posible participante. Y no se ha hecho ninguna denuncia. Bueno, pero los familiares de las personas que se aventuran a una salida ilegal generalmente esperan, con la esperanza de que lleguen vivos. Bueno, ¿y ahora? ¿Cómo juega Carlos el herido en todo esto? Pudo haberse arrepentido en el último momento. Y ellos, por supuesto, lo mataron para que no los denunciara. Sí, pero las heridas pudieron haber sido también por un problema personal. Y esta simplemente coincide con el sitio donde fue encontrado, con el lugar donde Rolando le entregó su visitaxi al amigo. A ver, todas estas hipótesis son posibles. Pero lo que sí está claro es que Carlos tiene miedo y esconde algo. A ver, yo creo que ustedes están haciendo demasiada fijación con ese Carlos.
Y eso puede conducirnos a un camino equivocado. A esta altura de la investigación, no se puede desechar nada, Daniel. ¿Puedo? Adelante. ¿Traes algo? Estuve buscando una lista de personas que tienen intentos de salir ilegal del país en la zona y me aparecen 6. Específicamente quiero que te fijes en este. César Palomino, que tiene 3 intentos de salir ilegal del país. ¿Palomino? Uh-huh. Ese es el camino a seguir. Bueno, ubica a estas personas e investígalo. Salgo para Bauta. Tú y yo vamos para el hospital. Ok. Gracias, Susan. Él le está insistiendo con el médico para que le dé el alta. Pero yo no lo veo bien. No está bien. ¿Y por qué quiere irse tan rápido del hospital? Dice que quiere irse para casa de unos parientes del padre en Camagüey para olvidarse de todo lo que pasó. Bueno, pero son los médicos los que deciden si se puede ir o no. Mire, yo le sugiero que se siente un poco y así descansa, que lo necesita. No me pregunte más nada. Yo quiero olvidarme de esto y quiero irme bien lejos de aquí. Mire, Carlos, hemos comprobado que el asalto y el robo que usted dice nunca existió. Las personas que le hicieron esto están en la calle y pueden querer terminar lo que comenzaron. Si usted no nos ayuda, nosotros no podemos protegerlo. Ya le dije lo que sé. Piensa en lo que le he dicho. Yo no tengo apuro. Buenas. Buenas. César Palomino Alfonso. Sí, soy yo. Necesito hablar con usted. Está bien. Un momento. Pase. Está bien. Búscame papel y lápiz. No tengo nada que ocultar. Es cierto que yo estaba en un grupo que se iba en una lancha, pero eso se suspendió. Y yo no sé ni por qué. ¿En qué momento se entera usted que no habría salida? Cuando estábamos todos en el ranchón. Eso está en Baracoa. ¿Cuántas personas estaban allí? 12 personas. Mire, yo necesito que usted me dé los nombres de todas esas personas que estaban esa noche en el ranchón para la supuesta salida. Imagínese usted. Muchos yo los conocí allí y a otros los conozco de vista. No, lo que usted sepa. Pero eso sí, por favor, sea lo más preciso posible. Esta es la carretera. Estas son matas de Bocaleta. Esta es la costa. Y por aquí, más o menos, está el refugio. Gracias. ¿Quién le habló a usted del viaje? César Palomino. Yo lo había intentado otras veces. ¿Qué justificación entonces le dieron que no habría salido? Que el lanchero avisó que tenía un problema, que no podía venir. ¿Cómo le avisaron? Primero llamaron por el celular a Rolando, el del visitante. Le dijeron que regresara solo. Eso nos llamó la atención. Y después, por otro celular, llamaron a Arnaldo, el panadero, que se había suspendido. ¿Qué quiere decir que regresara solo? Ah, porque ya se había llevado a 4 de nosotros. Yo no sé lo que pasó ahí antes de que yo llegara. Yo no vi a nadie. Y ya habían trasladado a 3 de los del grupo. ¿Cómo los trasladaban? Con el visitante de Rolando.
¿Cuál es la data aproximada de la muerte, doctora? Sobre las 72 horas. ¿Eso coincide con la fecha de la supuesta salida? Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí realmente? De yute. Seguramente algo preparado para golpear. Cuando estemos trabajando con el cadáver en medicina legal, lo comprobamos. Carlos declaró que le habían dado un golpe en la cabeza. Se observan muchas heridas a simple vista, pero las cuatro víctimas fueron degolladas. Se ensañaron. Repítame los nombres de los dos individuos que estaban en el refugio, por favor. Mario y Lorenzo. Yo no los conocía. Yo creo que nadie traía el dinero. Porque los que organizaban la salida dijeron que se quedaban y entonces la gente se puso de acuerdo con los familiares para que pagaran cuando tuvieran la seguridad de que habían llegado. ¿Y esto lo sabían Lorenzo y Mario? No, porque ellos me registraron buscándome el dinero. Me lo exigían. Y me acuerdo que uno le gritó al otro, este tampoco lo tiene. Se ensañaron porque no encontraron el dinero. Jefe, ya fueron identificadas las cuatro víctimas. ¿Sí? ¿Seguimos con el plan? Ni mandado a hacer. Estoy matado a la pincha. Tírame para la casa, anda. Dale, monta, si lo que vengo es a buscarte. ¿A mí para qué? Monta. Ahí, vamos. ¿Y por qué Rolando lo fue a buscar? Usted sabe que en ese oficio uno conoce a muchas personas. Ustedes hablaban con frecuencia la idea de abandonar el país ilegalmente, ¿verdad? No. El que hablaba de eso era Rolando.
A él siempre se le ocurrían esas cosas. Continúe, por favor. Si conseguimos 10 personas, el viaje tuyo y mío sale gratis. 10 personas que tengan 10.000 CUC. Eso es lo de menos. Puede ser CUC, dólares. Lo importante es que se puede pagar una mitad aquí y la otra allá. Tiene que decirle eso a la gente. Ven acá. ¿Y eso te lo dijo un lanchero? Eso no te lo puedo decir, mi hermano. Oye, ese tipo está hablando en serio. En definitiva, tú y yo no perdemos nada. ¿Y a cuántas personas logró reclutar para esta supuesta salida? A 5. Las que le puse ahí en ese papelito. Pero después pensé que lo más inteligente era buscar a alguien que tuviera experiencia en esas cosas. ¿En qué cosas? Vaya, en eso de salida, o sea, personas que hayan estado preparadas para salir del país, que hayan organizado ese tipo de actividades. Que todo eso suena muy bonito, pero yo no voy a mover un dedo hasta que yo no hable con ese tipo que no quiere dar la cara. Es la pira. En este negocio hay mucha gente inventando panaderos y uno ya está cuajado, hermano. Es cierto que yo he estado en esto de las salidas otras veces. Bueno, ustedes lo saben. César, esto no es una de esas salidas a las que usted se dedicaba. Aquí hay 4 muertos, 4 víctimas. Pero yo no tengo nada que ver con eso. Para mí esta era una salida de verdad. Usted conoce al que se dedicaba a organizar la supuesta salida. ¿No es así? Pues tú estás formando tanto lío, Rolando. Si hay desconfianza, nos buscamos otro. Gente es lo que se sobra. Coño, Lorenzo, vamos a amarrar aquí mismo la chiva. César tiene tremenda experiencia en este tipo de negocio, ¿no? Aparte, conoce una pila de gente dispuesta a poner el dinero. Tranquilo, tranquilo, yo no necesito recomendación. Yo digo lo mismo, si hay desconfianza, mejor no. Sé, socio, ya tú estás aquí. Y el que conoce al lanchero que viene de Miami, soy yo. Ustedes ocúpense de buscar 12 personas. ¿Quiénes estaban esa noche acompañando a Lorenzo, que era el que recibía a los que iban a la supuesta salida? No sé. Rolando, cuando regresó de uno de sus viajes, dijo que había un tipo ahí, que había otro, pero no dijo su nombre, ni quién era, ni nada, no dijo nada. ¿Y usted era el que decidía a quién llevaba Rolando en su visitaxi al lugar del hecho? ¿Verdad? Bueno, sí, pero era porque yo conocía a casi todo el mundo. ¿Y en qué se basaba usted para organizar el transporte de esas personas al lugar? En trasladar primero a los más jóvenes, dejando para el final a las mujeres. Al parecer, solo Carlos y Rolando vieron a los dos asesinos. Por eso le pidieron a Rolando que regresara solo, para matarlo y eliminar al testigo. Mabel, ¿qué tienes tú? Estas son las informaciones relacionadas con el lugar del hecho. Encontramos varias huellas olorosas pertenecientes a las víctimas y a 2 personas más. Bueno, tenemos suficiente para cuando aparezcan. 2 de las víctimas tenían pasaporte, pero sus familiares dicen que no les aprobaron las visas. Permiso. Permiso. Lorenzo Martínez Reyes es su nombre completo. Vive desde hace poco más de un mes con una mujer en la dirección donde ya conocemos todos. Según se comenta, es de un pueblo oriental, pero se sabe poco de él. ¿Qué hay en los registros, Susel? Bueno, la respuesta es bastante larga. Ahí está su ficha. Dale. Mira, socio, ahora tú coges puri para allá, ahora mismo, y te vas a encontrar con la gente. Muévete con suerte. Vaya. Otro de los invitados. ¿Y dónde está el resto de la gente? Están allá atrás. Mario, llévalo con la otra gente que yo voy a orinar. Dale, dale, Mario. Quítale el dinero. Oye. ¡Algo! Este tampoco tiene dinero, chico. Entonces, ¡liquídalo! ¡Ah! ¡Ah!
Ahora, en junio de 1998, ingresa en el establecimiento penitenciario Unidad Especial Enfermos de VIH de Villa Clara. Sancionado a 3 años y 8 meses de privación de libertad por el delito de tráfico y tenencia de drogas. Causa alta, nuevamente en diciembre del 2010, en el establecimiento penitenciario provincial de Granma, sancionado por delito de robo con violencia en las personas. Ahora, está circulado por la PNR provincial de Pinar del Río, acusado por el delito de cohecho. También está circulado por el Tribunal Popular Provincial de Granma por el delito de robo con violencia, respondiendo a una denuncia del año 2012. Tiene aplicada una regulación migratoria por estar circulado por la PNR. Tremendo historial. Tremendo. Bueno, pero ya sabemos con quién estamos tratando. Vamos a actuar de inmediato. Susel, busca todo lo que salga de estas causas pendientes que tienen Pinar del Río y Granma. Enseguida. Esto es lo que vamos a hacer. Lorenzo dice que vive aquí, pero viene cuando le conviene. A veces se pierde. Y si te he visto, ni me acuerdo. Yo le estoy preguntando concretamente sobre la noche del martes pasado. Mira, yo no sé si fue el martes, pero la última vez vino muy apurado. Se cambió de ropa, recogió unas cosas y se largó. Ya terminamos, jefe. Correcto. ¿Qué fue lo que hizo Lorenzo con la ropa que se quitó esa noche? Ese es un bulto. Y yo le dije que si se iba, se llevara todo lo suyo. Nosotros necesitamos que usted nos diga si él tuvo últimamente alguna visita con frecuencia. A él no le gustaba que nadie visitara la casa. Por eso nos fajamos unas cuantas veces. Porque a mí sí me gusta que me visiten mis amigos. A ver, le voy a repetir la pregunta y piénsela bien, por favor. ¿Recibía con frecuencia alguna visita? Bueno, a veces venía un tipo ahí que lo conozco de vista, del barrio. ¿Cómo se llama? Mario. ¿Dónde vive Mario? Ah, no sé. Pero debe ser de cerca porque lo veo cada rato. ¿Y usted ha vuelto a ver a Mario desde que Lorenzo se fue? No me he fijado, pero creo que no. ¿Y qué era lo que hablaban exactamente Mario y Lorenzo? Ay, yo qué sé. Si cada vez que ese hombre venía, Lorenzo me mandaba para la calle. Usted me va a hacer el favor. Si usted tiene contacto con Lorenzo, sabe algo de él, por favor, nos llame ese número de inmediato. ¿Es tan malo lo que hizo? Si sabe algo de él, llámalo. Orden de búsqueda y captura nivel nacional de Lorenzo Martínez Reyes. Con carácter urgente. Gracias. Dime, ¿qué hay de las causas pendientes de Pinar del Río y Granma? ¿Ubicaste a Mario? A ver, Silvio, una cosa a la vez. Ya le pedí a Granma ampliar la información. Correcto. Ya hablé con el delegado. Es posible que se esté escondiendo allá. ¿Algo más? Sí, debo salir para Pinar del Río a buscar el caso. Que al parecer se trata sobre una salida ilegal. Perro Weber. Y ahora salgo para Baracoa a ubicar al tal Mario. Ah, otra cosa, su cel desde aquí también está ampliando su búsqueda. Mario Río Vázquez es un antisocial. Saca bronca con cualquiera. No tiene antecedentes penales, eso es. Pero yo digo que siempre está al borde del abismo. Ahora está criando puerco para vender. Todos los días se prende algo nuevo. El tal Mario Ruiz ha asesinado a 4 personas y regresa a su casa porque los puercos estaban pasando hambre. Y no se le puede detener porque podría alertar al otro. De cualquier manera, no se puede perder de vista. Es muy probable que Lorenzo quiera hacer contacto con él para saber cómo están las cosas por acá y ahí podemos capturarlo los dos. Yo voy para Pinar del Río a buscar lo que se tiene pendiente por el tal Lorenzo Martínez. Bien. Yo me encargo del control y vigilancia de Mario. Suerte. Mire, Lázaro, nosotros necesitamos que usted nos cuente lo ocurrido con Lorenzo Martínez Reyes
Hace aproximadamente 6 meses. ¿Cogieron a ese desgraciado? Por favor, haga lo que le pido. Yo no puedo seguir perdiendo el tiempo. ¿Tienes el dinero o no lo tienes? Sí, lo tiene mi mujer y lo va a entregar cuando yo la llame de Miami. ¿Estaba usted solo con él? Él me dijo que había otro grupo y que llegaría más tarde cuando llegara la lancha. Ya en la noche apareció un tal Mario. Oye, esto se jodió. La gente de aquel grupo dice que esta rata es fiana. Oye, fiana, ¿usted está loco, viejo? Oye, cabrón, tú sabes lo que van a encontrar aquí, ¿eh? Un muerto. Sí, pero no lo mates todavía, que tenemos que sacarle la estilla para repartirla entre todos nosotros. Señora, ya su esposo está en Miami, así que paso a recoger el dinero. La clave. Dice que la clave. Armario, dale. Clave, coño. 26 de enero. 26 de enero. Era la fecha de cumpleaños de mi mujer. Otra historia de horror y misterio. No, y por suerte nadie perdió la vida. Lorenzo no aparece. Se lo tragó la tierra, parece, ¿no? ¿Y las señales que habían llegado? Falsas todas. Gente que se le parece, uno que cree que lo vio en Ciudad de Ávila, nada en los aeropuertos, nada en guardafronteras, nada de nada. Este hombre es muy hábil. Sí, 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 pero tenemos a toda Cuba buscándolo. Permiso, jefe. Gracias. Ahora mismo salgo para contramaestre. No te preocupes, Silvio, ya estamos en posición. Mario no va a dar un paso sin que nosotros lo sepamos. ¿Y están seguros de que es Lorenzo Martínez quien está en esa finca? Correcto. La primera información nos llega a través de un agente. Después hicimos verificaciones con 2 personas más que nos aseguran que sí, que lo han visto ahí en varios momentos. ¿Y son confiables esas fuentes? Absolutamente. Una es una mujer que va a la casa a buscar leche de chiva para un nieto que tiene. ¿Y quiénes viven en la casa? Viven una pareja de ancianos que son los tíos del tal Lorenzo. Pero ojo con esto, muy importante, porque el señor tiene una escopeta de caza. ¿Cuál es el plan de acción? Bueno, el mayor que está al frente del comando nos propone hacer algún tipo de movimiento primero para evitar que Lorenzo pueda hacer algún daño a estas personas que están viviendo ahí. Un individuo que ha asesinado a 4 personas es capaz de cualquier cosa. Hay que evitar que este hombre coja a esos ancianos de rehenes. Bueno, eso mismo es lo que queremos evitar. Vamos a revisar el plan de acción. Mabel, lista para cuando te avise. Gonzalo, preparado. Dime, jefe. Sí. Dime, Silvio. Sí. Sí, nosotros también. Al amanecer. Correcto. Oye, tú me avisas que allá amanece más temprano. Que comience el operativo. We'll be right back.
00F11. Listo, en posición. Correcto, Silvio. Gonzalo, comienza con el operativo. Bueno, esta misión, Omega 2. Vamos a buscar un lugar visible. ¿Avanzamos? ¡Buenos días! ¡Buenos días, Sara! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edmira? Oiga, vengo por la leche. Bueno, mi marido empezó a ordeñar ahora mismo. Bueno, acompáñame hasta allí, que estoy apuradita. Cuidado ahí. Este es mi hijo. Pero yo no sabía que tú tenías un hijo varón. Yo tampoco. Thank you.
piso! ¡Al piso! ¡Tírate al piso! ¡Limpio! ¡Tírate al piso! ¡Salva! ¡Limpio! 0009. Correcto, el objetivo no se encuentra. El objetivo no se encuentra. El arma está en nuestro poder. Mayor, el arma fue ocupada, pero el objetivo no estaba en la casa. ¿Cómo que no estaba en la casa? Si nadie lo vio salir. Adelante, por favor. No hay nada de interés. ¿Y el cuchillo? Sigue sin aparecer. Bueno, continuamos. Todavía no han capturado a Lorenzo. Correcto. Condúzcanlo. Misión cumplida. Misión cumplida. Todo bien. Todo bien. ¿Pueden ver? Seguro. Fíjese bien en la fila y dígame si reconoce alguno de ellos. Ese es uno de ellos. El 4, ese es Mario. ¿Seguro? Seguro. Fue el que me hizo la herida en el cuello. El 2 es Lorenzo. Mario, es inútil que siga negándolo. Aquí tenemos todas las pruebas. Su olor estaba en la ropa de todas las víctimas. No, pero si yo acepto que yo estaba allí con Lorenzo. Lo que pasa es que yo no maté a nadie, mayor. Yo... A ver, la idea era asustarlos un poco y, bueno, tratar de quitarles el dinero.
¿Y qué pasó? Bueno, que Lorenzo se puso como una fiera cuando se dio cuenta que no tenían dinero consigo. ¿Y entonces decidieron matarte? No, yo no tengo nada que ver con eso. Lorenzo... Mayor, Lorenzo no entendía con nadie. Si yo no hago lo que él decía, pues a mí también me hubiera matado. Yo realmente no maté a nadie. Yo lo que hice fue aguantarlo. ¿Dónde está el cuchillo? Yo no sé nada de eso. Eso son cosas de Lorenzo. Mario, lo voy a dejar para que piense. Retírelo, por favor. ¿Sabe lo que es esto? ¿Lo sabe o no lo sabe? Bueno, parece un palo con un trapo en la punta. No, no es un palo. Es un pedazo de hierro que usted conoce muy bien, porque sus huellas dactilares están ahí. Bueno, pero es que la foto no se ve muy bien. Entonces reconoce que con este objeto usted agredió a las víctimas. Yo solo quería atontarlo un poco para quitarle el dinero. Dinero que les pidieron a estas personas por una salida ilegal que nunca existió. Si nadie tenía dinero. Mario dijo que había que matarlo. Él lo hizo. No es la primera vez que Mario y usted organizan una salida ilegal falsa, ¿no? Tiene razón. En Pinas de Río él intentó hacer lo mismo. Pero yo se lo impedí. Nada más pudimos tumbar a un feliz ahí que le quitamos el dinero. Lázaro Bencomo. Creo que se llama así. Si usted quiere, yo le puedo contar todos esos detalles allá. ¿De Pinas de Río? No. De Pinas de Río nosotros lo sabemos todo. Lo que yo quiero que usted me cuente es lo que pasó en Playa Baracoa. Más de una semana en esto y no confiesan. Tenemos pruebas suficientes, pero el arma homicida no ha aparecido todavía. ¿Y sabemos cuál de los dos lo usó? Dice Carlos que fue Mario. En el caso de él. Pero ¿y los otros cuatro? ¿Se siente mal? Estoy un poco cansado. ¿Usted está enfermo? Mi vida no vale nada. Tengo sida. Lo que necesita es un buen tratamiento. ¿Ustedes me lo van a dar? Pues claro que sí. ¿Y por qué? Porque usted es un ser humano. Adelante.
Gracias. ¿Y esto? Para usted. Hoy es su cumpleaños, ¿no? Coma. No tenga pena, coma. De niño, mis padres me maltrataban. Nunca me quisieron. Esa fue mi primera condena. Las otras ya ustedes la conocen. Luego vino el SIDA. Mi segunda gran condena. Y ahora, esta que hice. Pero usted ha sido distinto conmigo. Usted me ha tratado como un ser humano. Eso. Yo le voy a contar toda la verdad. Llama a Mabel, vamos a buscar el cuchillo. Todo lo planeamos entre los dos. Carlos nos había visto y teníamos que huir. Yo me encontré el cuchillo y decidí llevármelo conmigo. Está en el patio de casa de mi mujer. Hay un tanque azul y debajo hay un registro. Allí está el cuchillo. Las huellas que estaban en el cuchillo son suyas, Mario. Está bien. Yo voy a cooperar. Pero ponga ahí que yo quiero colaborar. Ahora quiere colaborar, ¿verdad? Lo escucho. El Tribunal Popular Provincial sancionó por el delito de tráfico de personas y salida ilegal del país a los ciudadanos César Palomino Alfonso y Arnaldo Ferrán Suárez a 8 años de privación de libertad y por el delito de asesinato a los ciudadanos Lorenzo Martínez Reyes y Mario Vázquez Reyes a una sanción conjunta de privación perpetua de libertad.
Gracias.